Buenas noches y bienvenidos. La fuerza pública tuvo hoy que atender otro frente. Esta vez fue ante el Congreso, donde defendió sus actuaciones en la frontera con Ecuador. Llamó la atención la revelación del ministro de Defensa, quien afirmó que alias Guacho no sería el autor de los mensajes que anunciaron el asesinato de los periodistas ecuatorianos y que no tiene tantos hombres a su mando como se cree. En medio de esos cuestionamientos que hizo la Comisión Segunda del Senado al ministro de Defensa y la cúpula, el jefe de la cartera dio detalles de quienes realmente estarían tras los secuestros y atentados atribuidos hasta hoy a alias Guacho. Con esa misma franqueza, decirles que hoy seguimos pensando que los comunicados que se produjeron trascienden al señor Guacho y no son de él. ¿A dónde quiero llegar con esto? Son desde el punto de vista de su confección y desde el punto de vista de su oportunidad política unos hechos que trascienden las capacidades de ese grupo. Terminando con Guacho, tenemos que seguir jalando la pita, porque a mí me da la impresión de que esto llega es al crimen organizado internacional, por lo menos. El objetivo de quienes estarían escudando tras Guacho sería, según Villegas, romper la cooperación internacional que hoy les afecta. El cartel de Sinaloa, básicamente, lo que ejerce hoy es una especie de pivote de presión sobre los mercados internacionales para el producto terminado, las rutas y la financiación. Dicen tener muy bien referenciado el actuar de ese disidente. Guacho tiene menos de 100 hombres en armas. Menos de 100. Yo veo capacidades, por ejemplo, de amedrentar al gobierno ecuatoriano con alarmas de bomba en Quito, en Esmeraldas, en Guayaquil, 3 y 4 veces diarias. ¿Eso no puede hacer Guacho? Actualmente, al frente de Oliver Sinisterra, también se le atribuye el secuestro de otros 2 civiles ecuatorianos.